Gracias por estar de nuevo con nosotros, duro y directo como siempre con la gente dura. En este momento estamos aquí con los Toros Band. ¿Cómo están ustedes? A propósito, ¿cuál es el nombre tuyo? Julio. Diana. Indira. Franklin. Bueno, yo contento de ver toda la aceptación que están teniendo en las redes sociales y en los sitios donde se presentan. A Julio, bueno, pana dije mío, pero ha cogido un aceitico, pero yo... Yo lo chanceo, porque es mío. Y cuando yo era famoso, yo era así mismo. Sí, así es. Señores, Indira, tú que eres parte del inicio de los Toros Band, ¿cómo te sientes en esta nueva etapa? ¿La diferencia? ¿Te has acoplado bien a este nuevo concepto de ustedes? Para nada. Me caen mal todos los días. Como ya puedes ver, somos una familia, hay mucha química en esta nueva agrupación. Siempre ha existido los Toros Band, diferentes vertientes, diferentes versiones. Y yo estoy más que contenta porque estoy en mi segunda casa nuevamente. Uh-huh. Y contenta con cada uno de los integrantes. Somos hermanos, somos una familia. A propósito, no me hace falta el... Julio, tú que eres... ¿No te hace falta el torito? Pero... Él está en su casa tranquilo, déjenlo bien. Que no, para nada. ¿Cómo fue? Bueno, no es fácil una agrupación de tanto éxito, tantos años, y entonces ustedes asumir este reto, una responsabilidad, porque en realidad la gente siempre lo va a comparar, pero ¿ha sido difícil para ustedes estar penetrando en el público? No. 32 años de trayectoria y la gente sigue acogiéndonos en sus brazos, y eso para nosotros es más que un placer, y nos sentimos vivos gracias al público que nos sigue. Julio, ¿y tú cómo te has acoplado a este nuevo concepto? Aparte del aceitico, dime, ¿cómo tú estás? Mira, déjate de hablar de aceite, que yo no tengo aceite. El único aceite que tengo yo en mi casa para cocinar. Más nada. Bueno, para mí la invitación a la agrupación de los Toros Band y ser parte de la agrupación actualmente, para mí es un privilegio. Nunca he pensado que estamos reemplazando, nosotros estamos continuando con el trabajo que ha venido haciendo la agrupación. Y este es un momento chévere porque la agrupación o los integrantes que tenemos en la agrupación, nos sentimos como familia, nos sentimos bien, haya o no haya, ¿eh? Sí, como dice mi mamá, si le dan un plato no es para los cuatro. Dije, donde comen uno, comen dos, pero aquí comemos cuatro. O sea, es una cosa familiar, es de familia. Y eso se nota, esta nueva agrupación, y cuando de nuevo el reencuentro con los Toros Band en estas imágenes de hoy día, es familiar. Lo vemos viajando mucho y entonces sé que no están solamente contando con el público dominicano, y veo que hay mucha gente en otros estados que son de otros países. ¿Cuáles son esa gente que de cuáles países lo han apoyado más, o ustedes sienten que hay apoyo de todos? ¡Guatemala! ¡Guatemala in the house! Centroamérica, sí, pero más Guatemala, claro que sí. Guatemala nos quiere mucho. Y a propósito de eso, vamos prontamente, a mediados de mes, me parece. 16 de agosto. 16 de agosto estaremos por allá. Salcaja. Y estuvimos hace poco, hace una semana ya, en Guatemala. Sí. Y da gusto ver el público que nos está siguiendo en Guatemala. Sí. Donde la gente dice, no, que el merengue que está quedado, que no sirve, que si o qué, pues no está sonando y esto con lo otro. Cuando usted ve un público tan joven mirando la agrupación, es impresionante, porque estos jovencitos
no están desde un inicio de la agrupación. Correcto. Y, si, y están en otro país, para colmo entonces. Y sin embargo, están siguiendo los pasos de los Toros Van. Entonces, cuando uno dice, no, el merengue no está, no es el ritmo. El merengue nunca va a desaparecer, nunca en su vida. No vamos a morir y va a seguir bailando merengue. Porque es el único ritmo, al igual que la salsa, que es bailable, de agarrar a una gente. Lo demás tú no puedes agarrar a nadie. ¿Quién va a agarrar a una gente en un reggaetón? ¿Cómo tú lo agarras? Explícame. Eso es verdad. Y pues, o sea, oye, no hay el único ritmo que se puede apreciar un ser humano, es cuando tú que puede considerarse hasta pecado en cierta forma, claro, es el merengue y la salsa. ¿Usted sabía eso? Que hasta pecado. Sí, eso, hay unos religiosos que no pueden bailar merengue porque es que están pegados. La distancia que existe en un ser humano para que tú digas que se está faltando el respeto, en el merengue se fue a pique porque es que estamos ahí mismo. No es precisamente... Eso iba a preguntar, porque la gente dice que el merengue está en baja, que está en baja, pero ustedes realmente como agrupación no han sentido eso. En baja está la sociedad, no el merengue. La gente está equivocada. No es el merengue, es la sociedad. El merengue sí. Si tú vas ahora mismo a una discoteca, un, ¿cómo diríamos? Un, no discoteca, pues ya no discoteca, un bar, un, ¿cómo se llama? Un lounge. Tú vas a un lounge y todas las mujeres tienen una mesa en el medio y nadie está bailando. Todo el mundo está en un teléfono. Nadie está ni siquiera hablando. Entonces, el problema no es del ritmo, no es el merengue, la sociedad. De la sociedad ahora mismo, la mujer está tan cotizada que para tú mirarla tienes que tener un billete si no te fuiste en banda. Lo que quiero decir con eso es lo siguiente. Ya no se baila, hermano. Cuando vuelvan a bailar, el merengue va a volver a ser gente. Pero en otros países como que cuando se baila bajen, más. Es más, yo le doy ahora mismo la responsabilidad a todas las mujeres que por favor le bajen dos para que el merengue se pegue. Bájenle dos a todo esa, el 50-50, que si yo estoy más buena que tú. Que, bájenle dos para que el merengue se pegue otra vez. Y usted verá que la rumba es otra. Una cosa, aparte yo sé que ustedes hacen los éxitos porque el grupo Los Toros Van. ¿Tienen planes de grabar alguna cosa nueva o no? No planes, no, ya están grabados. ¿Sí? Estamos grabando, en ese proceso. Ya hemos grabado tres temas, wow, en los cuales está Julio y aquí Frank. Oh, aquí se va yo. Está bien. Hermano mío. Los próximos, los planes, ¿dónde van en estos días? Porque vemos que ustedes no se... Bueno, no se aprende un avión, digan. Vamos a Guatemala a mediados de mes, pero esta semana vamos a California, Nevada, Los Ángeles. Este fin de semana. Este fin de semana. El viernes. So, son tres actividades, viernes, sábado y domingo. Y regresamos nuevamente el domingo. Wow, qué bien, qué excelente. Bien. Y la próxima semana, vamos para Guatemala. No piensan en la República Dominicana, no me digas que tienen miedo del torito. No tenemos miedo para nada, todos somos una familia. Tenemos, el toro está preparando una gira porque estamos celebrando los 30 años de trayectoria del grupo. Okay. Entonces vamos a hacer varias presentaciones allá en Santo Domingo para diciembre. Si bien tengo entendido, para diciembre. Miren, mujeres, ustedes no creen que ustedes se pasan. Ustedes como que se mueven demasiado. Yo veo los tigres rápido. No diga eso. Pero un chisme va. Delicada. No, pues se ven delicados. Sí, oye, lo de esa mujer es natural. Increíble. Ella no están tratando de hacer nada malo. Es el hombre que es el cochambroso. No, pero se ven bien, se ven delicadas, de verdad, se ven bien. Sí, sí. Yo quiero felicitarlo porque realmente necesitamos que el merengue siga para adelante. Y ustedes están poniendo en alto el nombre de la República Dominicana y del merengue. Así que yo espero que sigan cosechando éxito y que, tranquilo, deje el aceitico, oíste. Señores, espero que... Le dejo saber algo. Si la responsabilidad de que el merengue se pegue la van a dejar en el grupo de Los Toros Van, señores, estamos pegados. Cuenten con eso, que eso va. Porque éxito, solamente éxito lo que nosotros hacemos. Los Toros Van, seguimos duro y directo.